Estaba en el público ayer. Hoy día, O mañana, güey. O mañana, sí. Digo, deje. La puta. De algo. O mañana, más de algo, amigo. Ya tengo otro de mañana, ya pillé y digo, madre, lo mañana. Así voy a pillar. No, me digo, hasta mamá va sin agua, pero yo que pan, yo, güey. A ver, pero si hay cuatro, la. Deja el mojado, y ande a lo mejor, pues yo que llego a poner el mojado, ande. Hago agua, puñan de que cuatro, si no sabía ni. Ah, es más de. Ah, cuatro, uno de los dos. O Fabio. Y pinto, ve, güey. Y ande a cabela, y ande. Público. No, y ande ni cholo, no pedo, ni piro, y ande ni puto, no, ande. Vea, Uli. Público. Eso es bien, la ja. Eres mi amor, otra vez. Cholito. No. Tía, yo ahora puedo. Anda, ahí cholo. Después, pues hay apenas en hermano. Ay, pelo largo. A ver, tipo, a ver, más en lento. Ay, pucule, ya que. No. Lo ubico a ese hermano, ¿verdad? No, pues ya, gente, pues ya, güey. Epa, ahí está este, güey. Muy bien, Paco Pascual. Moga. 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 Sí, pero te voy a Boca. Ay, y la hoja, ahí tenés la bella, pues a veces yo la pesa. El mismo teo. Debe la. Pepe la ya no se llama, así que la. ¿Cómo te dice? Pocone acá. Ah, suerte. ¿Vos te hiciste? ¿Lea? ¿A vos son cristianos? Sí. ¿Y ellos son cristianos? No, ahí mira, Jesucristo. El amor, el alimento, el alimento. No, ese es la yoa nomás. Jesucristo dijo una parte, o sea, una parte. Yo tengo que entendía la yoa es para tranquilizar, para liberar todas las cosas malas nomás. Eso es que uno lo hacemos con Marcelo Iripino. Ese es un tipo de yoga. Relajación. Hay muchas clases de yoga, hijo. El tema es que yo. Él hace la yoga del amor. O sea, que es relajación, creer en Dios, ofrecerle todo a Dios, esa onda. Y eso que dice Krishna, eso es un idioma en la India. Eso. Antes de pausa, ese capítulo. ¿Qué tal con tu tema? El tema es si vos te vas por los hindúes, loco. Los hindúes creen en cuántos dioses. Esto es una técnica, ¿verdad? Técnica, como no sé cómo se le llama, filosofía, qué sé yo. ¿Estos son colombianos también? No, Colombia es uno de esos que toca la charanga, el charango. ¿Todos son colombianos? Sí, colombianos. ¿Pero el que está el señor, no sé dónde? No, argentino, ¿verdad? Porque los hindúes, por ejemplo, creen, tienen diosas, dioses. Para ellos, hay parte donde ellos creen que la vaca es un dios. Sí. Y bueno, la vaca ¿a dónde vamos? Sagrado, se me acuerdo. ¿Está bien? Comida carne a mina, la vaca y en Tailandia el elefante. Espérate como ahora, pero acá Dios es bueno. Ajá, India. India. Mm. ¿Cuándo va acá Dios? Para la vaca. Abajo de la ventana, un mondilla, guau, ya pinta. Va, la yuca. Yuca, huye. Planta mía, esa onda. Es bonita, ya pide. Es casi, va, lenta. Alumna tú mi y ahí por todo de mi cama, venga mi vaca. Piruca, un ojo, hágame así. Amor, Dios, a ver, juguete. Ay, no, 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 pasa. Amor, y vete en la escuela y vaca, escuela, vete en tú, o cuarula, vaca, ja. Y pues, a ver, un mundo, hijo. Sí. Yo por eso te digo que la fe, por ejemplo, la fe es. El ser humano nomás tiene eso. El ser humano tiene en su cabeza eso. Tiene que creer en alguien supremo. Sí, eso es lo que usted estaba diciendo, la fe es
la de distinción se puede. Eso, él, por ejemplo, dijo algo, dio una explicación de la fe muy, muy rápido. ¿Qué es la fe? Fe es, te vas a estar acostado y saber que te vas a levantar. ¿Eso es fe? ¿Entendés? Eso es tener fe. Fe es agarrar el micrófono y saber que vas a poder cantar. ¿Entendés? Y ahí dijo él, y esa fe es la que tenemos que tener a Dios. O sea, él no dijo en esa palabra, pero... O sea, en realidad una yo... persona que yo, quiere entender así. Yo lo que creo que él vino, a lo que vino es a alzarte el ánimo, alzarte levantarte el ánimo para los que se descaen. Y Nemo Mandu, añade ya, para hacernos acordar de que Dios existe, de que Dios está también. Sí, está. Porque muchas veces nos olvidamos, Leandro. La mayoría de las veces. Por ejemplo, siempre me hace nervioso allá. No sé, se ve música. Y me voy y hablo con Troche, ¿verdad? No me arrodillo y no rezo primero. No le pedís a Dios. Troche es mi consuelo. La ña de ya. Siempre, por ejemplo, cuando uno tiene problemas, se empieza a colgarse de Dios. Eso es feo también. A mí me pasó, boludo. Hoy por no, vea, él es interesante. Yo pego y cosas, algo de problema y mía, ya, y malo. A mañana de ya, era famoso. Hoy cosas, vea, cuando papá estaba enfermo. Pero hay COVID. Pero voy a aprender ahí. Algunas veces al rezar el Padre Nuestro, ahí yo te salve allá. Pero la mayoría de las veces sea añe en die. Y eso es el rezo, loco. Eso es el rezo, eso de... El rezar es decir todo lo mismo siempre, orar es otro. La oración es conversar con Dios. Por ejemplo, mi ayolado me trataba, el único rezo que Dios dio es el Padre Nuestro. O pedí cuando después la otra la Biblia. Es la otra la vida en la Biblia. Ven ahí por ahí rosario, ni va, ven ahí. Si vos vas a leer, eso es nomás lo que está loco. Oiga, pues, ¿cómo haces para sentir en tu corazón? Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Cómo haces para hablarle de corazón? Y atender, lo mismo que cantar una música, y atender la herida, sentir la herida. Yo puse acá la herida, no es que vos conocés de memoria la oración y decís de memoria nomás de tu cabeza, sino que vos sabés de memoria por decir con el corazón, y el niño muy grande. Lo mismo que en el campo lo esté, es muy grande. Es sentir la herida, es confiar. Ah, es la herida. Va, ¿eh, niña? Apaga, ya, pues eso es a qué, pero. Apenas llego, ya tarde de día, pues, porque.